El día domingo pasado tuvimos en la parroquia Pueblo Nuevo, de acuerdo y enmarcado en la planificación que tiene la Dirección de Turismo a través del municipio, festivales gastronómicos, se realizó en la parroquia Pueblo Nuevo con una afluencia bastante buena. Realmente muy contento por todo ese flujo de personas, tanto familias, niños, que nos visitaron de no solo Puerto Viejo, sino todo el cantón. Estuvieron alrededor de 30 emprendedores, tanto emprendedores gastronómicos como emprendedores con productos de valor agregado. Así es, la exposición es clara, el alcalde es consolidar los sectores productivos del cantón, y dentro de esto se encuentra el tema gastronómico y turístico y realmente la reactivación económica para los emprendedores de la zona rural. Los festivales gastronómicos cumplen alrededor de 10 años, realmente una actividad que viene ya muy esperada también por todos los ciudadanos. Así es, a pesar de algunas restricciones y algunas percepciones de inseguridad que no solo en Manabí, sino en todo el Ecuador sucede, seguimos con la planificación. Este sábado se va a realizar una competencia nacional de obstáculos denominada Guerrero Race, donde equipos de diferentes provincias y 3 equipos de Colombia y de Perú estarán presentes en esta competencia que se realizaría en la parroquia Chirijo, 8 de la mañana, la competencia internacional. Tenemos también 2 competencias que hemos coordinado con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, donde habrá una válida en el mes de agosto en la parroquia Río Chico, en la ruta ya conocida a nivel nacional como es la Tomatera. Será la 4ª Copa de Enduro, así mismo como la 4ª válida de Don Gil en la parroquia Chirijos. Así es, un poco también dinamizando y diversificando la oferta, no solo los espectáculos y los eventos, sino el deporte es un gran aliado también para el desarrollo económico, y sobre todo también es una herramienta importante para que los pueblos practiquen y sean más sanos también. Estamos avanzando, tenemos el proyecto de señalización turística, donde el letrero, ese letrero tan esperado de que dice bienvenido a Crucita, será remodelado por un letrero LED, donde habrá señalización inteligente. Ya está en su fase precontractual y Dios mediante en el próximo trimestre ya podamos tenerlo. Así es, todos son directrices del señor alcalde Javier Pincay, que tenemos un solo objetivo, desarrollar el turismo en el cantón y que sea un motor dinamizador de la economía.